Hola, soy Nuria, Nuria Urieta, como queráis. Y el vídeo de hoy lo grabo porque me estoy sintiendo hace ya un par de meses, ¿no? Como con más sofocos. También tengo más. Por la noche me cuesta dormir también. Sudo bastante, me dan como sudoraciones intensas, ¿no? Y eso que te haces así que. Ay, ay, ay. De la calor, ¿no? Que sientes la calor muy. Como demasiado, ¿no? Y pienso que podría tratarse de la premenopausia. Creo, voy a ir a visitarme. Bueno, te diré cita en el CAP. Para pedir ahora con la ginecóloga, para que me examine. ¿Por qué digo que tengo que tener una premenopausia? Porque la regla tampoco. Yo soy muy regular en las reglas, ¿vale? Y esta vez me está haciendo el tonto la regla, me está fallando la regla. Ya hace 2 meses que me bajó a los 2 meses, luego no me bajó, luego me bajó al otro mes, que me viene de forma muy, muy así, ¿no? Muy, muy irregular. Y creo que se podría tratar de que esté en fase premenopáusica. A ver, tengo 42 años ya. Podría ser el caso. Yo no soy madre, ¿no? Pero podría ser el caso de que estuviera con la premenopausia. Quiero que me examine una ginecóloga, que me mire bien, que me hagan la citología y las pruebas que considere que tengan que hacer. ¿Vale? También tengo más dolor de pecho en las tetas, ¿sabéis? Me noto como más, no sé, como si todo me agobiase. Y pienso que esto se trata de que estoy en una fase premenopáusica porque, a ver, a mi madre se le fue con 50 y tanto la regla, pero mi madre ha sido madre, ya lo digo, ya dice la palabra, ¿no? Ha sido madre. Pero mi abuela se le fue con 38 la regla. Podría ser caso que yo hubiera sacado los genes de mi abuela. No lo sé. Sí, por el metabolismo, ¿por qué? También es cierto que la alimentación que llevo no es la más sana ni la más adecuada. Pero pienso que podría tratarse de una fase premenopáusica lo que me está pasando en esos momentos. ¿Vale? El resto decir que estoy bien de salud, ¿vale? Estoy actualmente trabajando de agente clínico con una empresa externa en Santa Coloma de Gramanet. Y nada, y tengo una rutina, me tomo la medicación, hago caso a los médicos. Mi médico me ha aconsejado que me ponga terapia, a ver si es verdad que me la pone la terapia. En octubre tengo visita con el médico de aquí del SESMA. De psiquiatría, ¿no? A ver si me pusiera la terapia para octubre. No sé qué tipo de terapia, si cognitiva o de otro tipo. Para ayudarme a fraccionar. A fraccionar, no, a gestionar mejor la economía. Porque yo la economía la gestiono fatal. Fatal. Yo el dinero que entra, el dinero que gasto. ¿Sabéis? No sé si pasará a vosotros también con o sin trastorno. Creo que es una cosa que me pasa a mí, que el dinero que entra, el dinero que me gasto. Y no sé, que estoy preocupada por eso, porque sudo mucho, estoy con sudoraciones. Estoy más irritable también de lo normal, no duermo bien. Y pienso que se debe a que tenga una fase premenopáusica o algo así. No lo sé. Eso tiene que decir una ginecóloga. Yo no lo sé, antes de mirar, pero pasaba por el canal para decirlo. ¿Vale? Si os sentís así, si habéis estado alguna vez con premenopausia o con menopausia, decidme si se siente eso, que se siente como si todo te agobiase, como sudoraciones, como todo así, todo mal, ¿sabéis? Todo lo veis negro y no dormís bien tampoco del todo. Estas cosas así, mira qué condición. Pues hacedmelo saber por el canal, ¿vale? Porque yo soy una paciente más, una usuaria más
del GAP, del CESMA, de todo lo que conlleve servicios médicos. Patricia, la perra, ¿vale? Y bueno, nada. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, y suscríbete al canal por aquí o por allí, ¿vale? Y como siempre digo, hemos de hacer visible lo invisible, las más fundamentales. Saludos desde Santa Cruz de Gramenet. Los perros están ladrando, os dejo. Deu.